pedir cautela, pedir mesura, pero decirle a la ciudadanía y decirle sobre todo a la gente que está al interior de la administración que la única lista que va a ser la oficial va a ser la que estaremos presentando el próximo domingo. Tenemos previsto que sea el próximo domingo, un día después de la toma de protesta, que se dará. Tenemos dos eventos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12, y el domingo se tiene ya proyectado mediante una producción especial, un formato distinto. La gente podrá conocer a los integrantes del gabinete en las diferentes plataformas de las redes sociales. Es así como lo estaremos presentar. Faltaría nada más detallar la hora, pero nosotros estaremos informando en estos días siguientes en qué horario se estará haciendo la presentación de manera formal del gabinete el próximo domingo, maestro. La tranquilidad, sobre todo, de que la gente que en definitiva estará ocupando estos cargos tan importantes son perfiles que han sido perfectamente analizados, que son perfiles que van a ayudar a Aguascalientes en las diferentes áreas que van a estar representando. Al final de cuentas, la gente los va a conocer, son muy buenos cuadros, muy buenos perfiles, y pedir paciencia, pedir calma. Ya estamos prácticamente a menos de una semana para conocer los nombres de los integrantes, maestro. Hay perfiles muy interesantes, maestro, son perfiles, algunos que vienen de la iniciativa privada, algunas personas con una gran trayectoria en el servicio público. Hay mucha experiencia, también hay mucha juventud, pero lo más importante es que es gente profesionalizada en las áreas que van a estar representando, lo cual le da una garantía a los resultados que nos hemos propuesto en este próximo gobierno.